este camino es el que lleva a la planta potabilizadora del dique Itiyuro. Permanentemente se transita por este lugar. Quienes trabajan en el lugar y, por supuesto, quienes viven en este sector. Este camino que todos los días Marianela Gracioni, como todos quienes habitan en este paraje, lo transitan. No hay colectivos, no hay remises, no hay luz. Y esto se tiene que hacer permanentemente. Estamos con la señora Betty Rojas, es la mamá de Marianela Gracioni, que ya hace más de una semana que falta de su hogar. Bueno, Betty, ¿cómo se dio esta situación? ¿Cómo se entera, toma conocimiento, su hija no volvió a la casa? Bueno, el lunes fue a trabajar como siempre a las 2:30, ella trabaja hasta las 8, supuestamente hasta las 8:30, hasta que el otro chico entra en el Hotel Habana, y después que ella entra el otro chico a hacer su turno, ella se venía. Pero resulta que el otro chico que entraba, él estudia en el terciario, y o sea que ahí entre hermanos se cubrían los horarios. ¿A las 8 de la noche salía ella? 8:30 de la noche salía, eso era su horario de ella. Pero como le cubre a esas horas con otra chica, una pariente también mía, se quedaron ahí porque ella estaba haciendo un curso de farmacia auxiliar y de no sé qué, de aduana en Tartagal, hacia allá, segunda vez que iba a esa clase. Pero ella se quedó a hacer una información, bajar información, como ya saben, ahora de la tecnología cómo se baja, así que prepara su tarea para el sábado pasado. ¿Estudia en Tartagal? Tartagal, sí. ¿Dónde estudia? ECA, creo que le dicen, la escuela de comercio, la ECA, creo que me estaba diciendo ella. Bueno, ahí. Después bajó eso y se vinieron las dos juntas en un colectivo que es de acá, urbano, Urcupiña. Bajaron. Fuera de eso bajó otro señor, otro vecino que desconozco quién es porque es desconocido acá, porque la madre de la señora esta murió y la hija la llevó y quedó a la casa sola y quedó ese casero. Pero él dice que no la vio, él bajó y salió nada más. Pero de atrás venía mi hija con mi parienta y mi parienta se quedó en la entrada del dique y mi hija siguió. Y después ella supuestamente en el camino, digamos, ha hecho la mitad del camino, ya, si son 4 o 5, son 2 kilómetros y algo, todo oscuro, porque no hay luz alumbrado público. La vez que fuimos a dejarle nota al intendente, que sí, que ya van a ir, que aquí, que más allá, y hasta ahora. Yo le decía, va a pasar algo y recién se van a calentar y nacer algo. Menos para esperar que ese caso sea para mí. Después me saca mi hija atrás, me va a hacer recorrido y un vecino mío que trabaja en Lumasi, de Molinos de Harina, salió al turno como a las 11 de la noche y en ese momento, cuando él pasó, mi hija venía así, caminando a la casa, iba. Pero dice, yo no la alzo porque a veces uno si la alza porque tiene algo que ver, eso decía, y él se lamenta así porque él tiene 4 hijas mujeres también, de la edad de mi hija hasta abajo, y se lamentó en el alma no haberla levantado. Y cuando él iba llegando a su casa, 3 casas después, venían 3 hombres. Pero él ni siquiera se le imaginó o pensó quién era. Él pasó, imagínense, a mitad de camino,
Entonces digo, en esta parte, en este lugar de allá para acá, ay, yo creo que ha sido. Mi hija, no sé si la ven, es una, no es delgada. Es una, alta como su. Sí, robusta. Ella ha hecho para gendarmería Jesús María. Tuvo con mi hija 2 años. O sea que. Su hermana mayor que está en la gendarmería. Sí, ella es cabo, trabaja en Chaco. Vive en Chaco y trabaja en Corrientes. O sea que ella sabe defenderse, o no es una persona. Yo digo ahí, supuestamente, si eran tres, qué sé yo, uno al ver agarrado de un lado, el otro, y cualquiera una trompada, una cosa, me la desmaya. O si hubiera habido pelea, se ve. Ella venía con su cartera, su celular y una bolsa blanca con su cuaderno. La comunicación telefónica, el mensaje de texto. El mensaje de texto fue. ¿Cuándo lo recibo? Yo lo recibo el miércoles a las 21 y algo. ¿Por qué? Porque a un sobrino mío le pasó lo mismo, me llama, dice, tía, dice, ya lo vi que a la chancho, ellos le dicen chancho, que era gordita, un alchito. ¿A dónde está papi? Le digo, decirle que, pero le digo, era ella, vos has hablado con ella. No, tía, me manda un mensaje de texto, dice que está en Salta, que está en un lugar que donde no hay señal y que le mandemos el pasaje, he sido con el novio, que le mandemos el pasaje, se va a volver. Imagínese, señora, si usted se va con el novio, ¿la va a mandar sola la novia? ¿Ella tiene novio? Desconozco, ¿no? ¿Ella alguna vez se ha ausentado de la casa? Nunca. Ella ha querido ir a una amiga, ella me pedía permiso. Todavía dependía de mi autoridad. Ella me decía, no era que así iba a llegar, yo me voy a fulano y a mí qué me importa, ¿ah? ¿De qué cree que ha pasado acá? Porque si su hija no aparece, no han encontrado nada más que la vida. Yo creo que la llevaron a la fuerza. Yo creo que... ¿Raptaron a su hija? Como lo hubiera raptado, o si alguien me la ha entregado por plata, pero yo no tengo. Yo vivo, mi marido está en stand-by. Está en una obra en el dique, en diciembre quedó en stand-by, por la lluvia, que llovía mucho, todo eso. Mi marido es soldador, herrero, carpintero, se da vuelta. Pero de ahí no nos quitaron el salario de los chicos. El salario de los chicos, de 3 chicos. Y vivimos de eso, señora. Yo no tengo mala fama. Mis vecinos me conocen todos. No tengo, podría decir, una linda casa. Tengo la mitad de adobe, y la mitad de bloque. Son gente trabajadora. Trabajadores, humildes, que no viven. ¿Cuántos hijos? En total son, mi hija son 5, pero 4 están conmigo, más el changuito, ya sería otra vez 5. Mi nietito que tengo de 4 años. Igual serían 5, ¿ves? Y bueno, ¿qué más quisiera? Que me apoye, si alguien conoce a alguien, o con esta fisonomía de mi hija, que si alguien la ha visto, que avise a la policía. Que no me manden a mí directamente al teléfono, porque es doloroso que reciba rápido, así, que avisa a la policía más cercanas. Yo le agradezco a cada vecino, no esperé tanta de todos mis vecinos, la colaboración que están viendo, preocupándose por el tema, y que si alguien ha visto, conoce, o algún rumor que haya escuchado, que trate de hablar, que le diga sí a la policía. Han dicho que aquí, que avisen a la policía o a alguien, como es que no a un pariente o menos a mí, que me llame y me diga, mire, señora, pero que sea verídico. Ahora que mi hija no está, está haciendo malos comentarios. Y si está muerta, voy a aceptarlo, eso que voy a hacer. Pero si está viva, que me la devuelva. Es mucho esto. Es como si me comiera, me sacaran en vida una cosa.